Flanco izquierdo y flanco derecho. Ya. Nos hemos reunido en esta ocasión para rendir homenaje a dos compañeros profesores, los cuales nos han dejado una huella imborrable en la mente y los corazones de todos nosotros. Hoy es el día en el cual sentimos unos sentimientos variables que se vinculan. Un día en donde las lágrimas y las risas forman parte del mismo entramado. Hoy es el día que nos toca despedir a más grandes compañeros. La profesora Jacqueline Abigail Pérez Ramírez y el profesor Jaime Alfonso Gopal Cruz, los cuales han sido un verdadero baluarte en esta institución educativa. Le pedimos a la profesora Jacqueline Abigail Pérez Ramírez pase a ocupar su lugar de honor en la mesa del presidio. Tres. Enseguida recibamos al profesor Jaime Alfonso Gopar Cruz, que también pasa a ocupar su lugar de honor. Recibamos con muchos aplausos. Un maestro es un guerrero que batalla diariamente contra la presión de los amigos, de la negatividad, del temor, de la conformidad, de los prejuicios, de la ignorancia y de la apatía, pero tiene grandes aliados: la inteligencia, la curiosidad, el apoyo de los padres, la individualidad, la creatividad, la fe, el amor y la risa. Todos ellos le ayudan a levantar su bandera con su apoyo insuperable. La dirección de la Escuela Primaria Federal Mártires de la Revolución, en coordinación con el personal docente, comité de padres de familia y alumnado en general, tienen el honor de festejar el acto de jubilación de los profesores Jacqueline Abigail Pérez Ramírez y al profesor Jaime Alfonso Gopar Cruz. Para iniciar nuestro programa social tenemos como número uno la presentación de nuestra mesa del presidio. Contamos con la presencia del profesor Felipe Avendaño López, jefe del sector escolar número 09, quien pedimos un fuerte y caluroso aplauso. Nos acompaña también el profesor Manuel Magdaleno Hernández Vázquez, supervisor escolar de la zona número 29. También contamos con la presencia del profesor Jesús Ojeda Barragán, secretario general de la delegación de primero 12. Nos acompaña también la profesora Laura Arcelia Solano Villanueva, directora de la Escuela Primaria Particular Emiliano Zapata. También contamos con la presencia de la profesora Zaira Lorena.
Diezcán Flores, ATP de la Jefatura del Sector 09. También está el profesor Ramón Cuellar Ramírez, director de nuestra Escuela Primaria Mártires de la Revolución. Contamos con la presencia de la señora Natividad Chávez Martínez, regidora de Educación del Ayuntamiento de la Comunidad de Santa María Camotlán. También está el ciudadano Alberto Velasco Cruz, presidente del Comité de Padres de Familia. Como número dos, tenemos palabras de bienvenida por el director de la escuela, profesor Ramón Cuellar Ramírez. Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del amor, cariño y dedicación del camino que enseñaste. Queridos compañeros maestros, profesora Jacqueline Abigail Pérez Ramírez y profesor Jaime Alfonso Gopar Cruz, distinguida mesa del Presidium, que hoy tenemos el honor de que nos acompañen, estimados maestros, alumnos y padres de familia de esta escuela. Es para mí una verdadera distinción darles la bienvenida una vez más a esta que es su institución educativa, donde hemos tenido la oportunidad de disfrutar muchos logros, desde compartir la dicha de ver a nuestros alumnos egresados hasta la terminación de las obras que se han realizado en coordinación con los padres de familia. Sin embargo, hoy es un día especial, puesto que tenemos la fortuna de compartir con todos ustedes el comienzo de una etapa más en la vida de nuestros compañeros maestros, los cuales se han caracterizado por su dedicación, entrega y sacrificio por hacer de su labor docente un trabajo significativo y fructífero que estoy seguro marcaron y dejaron huella en cada una de las generaciones de alumnos que tuvieron la oportunidad de estar bajo su cobijo, en cada uno de los ciclos escolares que estuvieron frente a grupo. Por todo ello, sabemos con agrado que no hay nada más especial que obtener el fruto del esfuerzo de años de trabajo constante. Es por eso que la jubilación para muchas personas significa la llegada de una nueva etapa de la vida, llena de descanso y satisfacciones. Es así que sean ustedes bienvenidos a esta que ha sido como su segunda casa, donde maestros, alumnos y comité de padres de familia hemos preparado este programa dedicado para ustedes, esperando lo disfruten y sea de su más completo agrado. Muchas gracias. A continuación tenemos la salida de los contingentes acompañados de la banda de guerra, la cual entonará diferentes toques marciales como muestra de gratitud a los maestros, profesora Jacqueline Abigail Pérez Ramírez y al profesor Jaime Alfonso Gopal Cruz, la cual estuvo a cargo de la profesora Jacqueline Abigail Pérez Ramírez. Flanco izquierdo y flanco derecho, ya. Flanco, ya.